enero ya estamos registrando nuevos aumentos. Es decir, hay una inflación recalentada. El gobierno está buscando hoy, a partir de hoy, cerrar nuevos acuerdos de precios. Vieron que está la canasta esta de 1.300 productos en los cuales se autorizan trimestralmente algunos aumentos. Y esos son los productos que el gobierno utiliza para medir la inflación. Pero finalmente, digo, todos sabemos lo que pasa en el bolsillo de todo. La guita cada vez menos, esto no, digamos, me parece que yo pensaba que el año pasado, que decían, bueno, hay un crecimiento por el efecto rebote, 10%, digo, yo no sé si este año lo va a poder sostener el gobierno, porque al menos no muestra cómo, no muestra las cartas de qué manera lo va a hacer. Parece como que está muy atento a un acuerdo con el fondo, pero sin embargo está como descuidando mucho la economía doméstica. Guillermo Moreno es exsecretario de Comercio Interior y es la primera charla que vamos a tener este año, así que feliz año, Guillermo, por Radio Colonia, Rodo Herrera, junto al Tiziano Ortomás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo están? Un placer hablar contigo, como siempre. Lo mismo, lo mismo. Bueno, feliz año, y acá estamos comenzando este 2022 con todas las dudas que generan. Que, a ver, muchos dicen, y digamos los más cercanos al gobierno, creen que este año va a ser un año de crecimiento, si bien el presupuesto este simbólico que han presentado no lo mostraba, pero que no va a ser un crecimiento tan intenso como el año pasado, con todos los problemas que hay en el medio de todo eso. ¿Cómo estás vislumbrando el 2022? Ya, va a estar todo el año en términos de lo que podamos planificar, porque, y este es el paréntesis, cuando las variables pueden tomar unos niveles de variación muy grandes, el entorno entre el mínimo y el máximo que puede tomar una variable es muy grande en cuanto a variación, se hace muy difícil planificar. Y claro, está claro que nadie sabe ni lo que va a estar el dólar a fin de mes. Cerrado el paréntesis, este trimestre, el año, va a estar de alguna manera ordenado por lo que arregle con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo ves como un requisito sine qua non el acuerdo con el Fondo. Claro, claro, claro. Digamos, no hay ninguna posibilidad a no acordar con el Fondo Monetario. La Argentina va a acordar con el Fondo Monetario. En todo caso estará en discusión si lo hace Alberto Fernández, qué gobierno lo hace, cómo se hace, pero no hay ninguna posibilidad de no acordar con el Fondo Monetario. O sea, el hecho de que haya entrado el Fondo Monetario en su momento, esto arranca en el año 18 con un viaje sorpresivo de Christine Lagarde, que nos enteramos después que se fue, por una foto que se sacó en aquel momento. Sí, que estaban comiendo en olivos. Sí, con el ministro de Economía, más que en olivos, era con el ministro de Economía. Después se sacaron una foto como una chanza Macri con la camiseta de River, yo no sé si vos te acordás. Los dos, no. Christine Lagarde de un lado y el ministro de Economía del otro. Y ahí se enteraste que había venido. Vos imaginate que cada vez que venía alguien del fondo, la Argentina era una conmoción. Acá había venido la directora gerente del fondo y había pasado desapercibido. No, de ninguna manera. Había venido a explicar al gobierno que los fondos internacionales ya no iban a prestarle más a la Argentina. Esto que estamos hablando es marzo del 18. En abril del 18 se armó un lío bárbaro. Sí. Los fondos no solo dejaron de prestar, sino que se empezaron a ir. Sí. Y ahí entonces pasó algo muy obvio. Salieron los fondos y entró el fondo. Porque el Fondo Monetario vino a reemplazar con su préstamo lo que no te renovaban los fondos internacionales. Ahora, ¿por qué ese cambio? Porque vos a los fondos privados podías, como hizo Rodríguez ya en algún momento determinado, al margen de si está bien o está mal, decretar el default. Lo que sí no podés hacerlo es con el Fondo Monetario Internacional. Está vedada, claro, esa posibilidad. Bueno, vos lo podés hacer, ¿sí? Me dice, no pagamos. Ah, bueno, también. Las consecuencias, vayan y leanlas en internet. Entonces, cuando vos lees las consecuencias, decís, no, mire, entonces esto es imposible. Bueno, muy bien. Con lo cual, con el fondo vas a arreglar. Sí. La Argentina va a arreglar. En todo caso, lo interrogante es qué gobierno, qué tipo de gobierno, quiénes son los que van a arreglar. Y esto es lo que empieza a definir
las próximas semanas. En el medio tuviste esta reunión del ministro de Economía el miércoles pasado, que está en el límite de la vergüenza ajena, como expresión institucional de la Argentina. Bueno, sobre eso, después tenés las anécdotas, una de las cuales es los acuerdos de precios que vas a hacer hoy. Vos te podés imaginar que estos acuerdos de precios se pueden hacer en tanto y cuanto vos pienses que la variación del dólar va a estar razonablemente acotado. Ahora, si esto empieza a estar en el albur de lo que no sabe qué va a pasar con el dólar, con el precio, con la tasa de interés, bla, bla, bla. ¿De cuánto va a ser la tasa de interés? Y el Fondo Monetario pide que esté por arriba de la inflación. ¿De cuánto va a ser la inflación? Y depende de cuánto sea la devaluación. Bueno, entonces ahí empezaste tu lío, donde cualquier pronóstico que hagan los economistas es porque algo tienen que decir, pero no es serio. En las conversaciones privadas ningún economista seriamente defiende las proyecciones que hace. Guillermo, vos, digamos, fuera de todo, digamos, sos un empresario pyme, digamos, vos tenés tu negocio hace tantos años, digo, y Argentina siempre fue un mercado como raro, ¿no? Para moverse, para invertir, tenés que estar viendo, tenés que tener el olfato ese de caminar la calle que vos siempre lo marcás. Digamos, ¿en qué posición te parás hoy? Digo, es decir, vos tenés que planificar este año, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Cómo lo planificás? Lo que estás haciendo, viendo trimestre sobre trimestre. Lo que haces básicamente es saber la plata que... Sí, tenés una mirada muy corta, digamos. Cada trimestre lo vas a armar. La plata que tenés en la calle para cobrar, que esté encalzada con tus compras, si tenés mucha más plata que la que tenés a cobrar y a pagar, empezás a comprar mercadería mientras te entreguen. Si te sobra alguna moneda, siempre tenés algo para hacer en algún negocio, que arreglar el portón, que arreglar la cerradura, que pintar algún lugar, que arreglar alguno de los baños. Y eso es lo que están haciendo todos. Si estás en un negocio como es la construcción, tratar de buscar los terrenos que estén todavía en condiciones de sufrir una obra sobre su superficie. Si tenés algún arreglo en la municipalidad, tratar de ver si te permiten un piso más, un piso menos. Bueno, tratar de acopiar materiales, en fin. Esto es lo que vas haciendo, trabajando sobre el día a día. No hay una planificación que vos digas, bueno, si sos importador, tratar de adelantar la mercadería, porque obviamente si te dan los dólares a 100 pesos, obvia, es una mercadería regalada, ¿no? Imagínate que yo te diga, mira, Rodo, te vendo dólares a 100 pesos. ¿Vos qué hacés? Sí. Vale. Entonces, no hay que, entonces ¿qué hace el gobierno del otro lado? Usted es el portador, véngame a ver qué trae. Y ahí se le armó un lío bárbaro, porque el que hace esa planificación es el Banco Central, es ridículo, que pueden saber los banqueros la importancia que tiene que vos traigas un determinado recuerdo para el tanto vos ¿no? O si traes cubierta, no. ¿Qué saben de la economía real los banqueros? No saben nada. Guillermo, pero ¿qué tal? No lo podés hacer en el día a día, eso lo tenés que hacer con 3-4 meses de anticipación. Cuando lo tuvimos que hacer en el 2012, le avisamos al mercado que íbamos a empezar a los 45 días a hacer eso y después planificábamos 4 meses. Bueno, esto se hace en día a día, es una tontería. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. A ver, en el último trimestre, por así darle una fecha, hemos visto varios acuerdos de precio, ya sea los de precios cuidados, que se renovó recientemente porque el día 7 finalizaba, los de medicamentos con algunas farmacias, los acuerdos de carne específicamente para fin de año, y todos, la verdad es que ninguna parece ningún tipo de receta, ninguna parece una solución en ninguno de los distintos sectores y rubros. Ahora, vos qué ves frente a esta situación en cuanto a, ¿crees que se puede llegar a dar nuevos acuerdos de precios en algún tal otro sector que lo necesite? Sí, lo que pasa es que están en el marco de lo que te acabo de decir. Mientras vos tengas dólares para traer las moléculas a partir de las cuales las moléculas base desarrollar los medicamentos, está todo bien. En el momento que te empiecen a escasear más los dólares, lo que están escaseando, y no puedes traer las moléculas, el precio de los remedios, ¿cuál va a ser? Imagino que se va a disparar. Bueno, todos estos acuerdos de precio que se hacen
es presuponiendo que vos vas a tener las variables, en este caso el dólar, razonablemente controlado. Ahora, eso depende de lo que arregles o no arregles con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, hoy vos tenés, ya lo pagaste el viernes, pero hoy tenés que pagar 700 millones de dólares de interés. Es un interés, bueno, la próxima quincena tenés que pagar otro tanto y llegás a marzo. Bueno, de alguna manera vas a tener que arreglar. Si no arreglás, vas a entrar en una tensión muy grande, que ya se va a empezar a verificar esta semana, la que viene, que son los desaguisados producidos el miércoles pasado. Porque uno presuponía de que el acuerdo con el fondo lo tenías razonablemente encaminado. Bueno, yo creo que está, porque no hay más que leer el comunicado del 10 de diciembre, cuando el Fondo Monetario explicitó lo que había consensuado con la delegación argentina. Te digo el 10 de diciembre porque sería el comunicado. Y ahí está, que la tasa de interés tiene que ser superior a la inflación, que tenés que acumular reservas, lo cual te implica que vas a tener que priorizar lo que estás exportando hoy. Lo que estás exportando hoy son alimentos, y si estás exportando alimentos, entonces significa que los alimentos van a seguir estando caros en el mercado interno, y que también la energía va a estar en un nivel que no va a ser competitivo para la industria. Con lo cual, lo que vos podés decir, a ojo de buen cubero, que te viene un país postindustrial donde tanto Macri como Alberto Fernández consideran que es un sector que no es relevante para la Argentina. Ahora, llega el miércoles pasado y te enterás por boca del ministro de Economía que eso que habías consensuado con el fondo está en discusión. Y claro, porque ahí Cristina tiene que resolver si es la Cristina de la década ganada, donde priorizábamos la industria, el incremento de los salarios, el mercado interno, una tasa de interés a la baja, el crecimiento de la economía, la disminución de la pobreza y por lo tanto de la indigencia, o es esta Cristina que todo lo es, donde se va a aumentar la pobreza, la indigencia, donde la comida está cara, donde te quedas sin industria. ¿Cuál es finalmente? ¿Es la Alan García nacional y popular de la década del 80 o es la neoliberal y socialdemócrata de los 90? Y bueno, yo se lo vengo diciendo hace rato a Cristina, mirá que el espejo es Alan García. Uno, tenía un pueblo como el argentino que decía, ay patria querido, quiero un presidente como Alan García en la época de Alfonsín, y el otro fue repudiado. Bueno, esa discusión es la que tiene que salir Cristina. Como no la salda, el ministro de Economía hace la tontería que hace el miércoles pasado. Bueno, en Guillermo, gracias como siempre, buen año y obviamente estamos charlando pronto. Un abrazo muy fuerte. Gracias.